Yes, our last hearing today, thank the Lord. it's not that we don't like hearings, but we're exhausted. Anyway, this is a hearing on the human rights situation of Venezuelan migrants in the Americas. And it was requested by a number of persons and of civil society. I would ask you to identify yourselves when you speak for the record. The state of Venezuela is not participating in this matter, so we will... Oh, boy, nobody is talking to me. How long? 25 minutes. So you will have 25 minutes for your presentation. Then we'll ask comments or questions. Put to you from the commissioners, and then you will have a few more minutes after that to respond, to highlight. So with that, I call upon you to start. Thank you. Muy buenos días, honorables comisionados, honorable comisionada, distinguido representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, señoras y señores. Mi nombre es Javier Gudiño Valdivieso, vengo en representación de la Fundación Asylum Access América Latina y en primer lugar queremos agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por darnos la oportunidad de desarrollar esta importante audiencia temática. Mis colegas y yo respondemos acerca de la situación de derechos humanos de las personas venezolanas que especialmente en los últimos 3 años han tenido que salir de Venezuela, en muchos casos buscando su supervivencia y la de sus familias, que en un alto porcentaje se han asentado en diferentes países de América Latina. Con su venia, honorable comisión, emplearemos los primeros 25 minutos de nuestra presentación acerca de la información que tenemos recolectada estadísticamente sobre la situación de personas venezolanas en la región. También nos gustaría compartir una opinión y un testimonio de Silvia Paredes y también quisiéramos, con la venia de ustedes, reservar unos 10 minutos para la intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Los temas expuestos en esta audiencia son de conocimiento y preocupación pública y reconocen un acercamiento a la situación de grave crisis humanitaria en Venezuela, que fuerza a miles de personas a salir del país, así como la escasa respuesta que se está dando de parte de los estados de la región ante esta situación, destacando algunas que consideramos buenas prácticas. Y finalmente, expondremos las conclusiones y recomendaciones que a nuestro criterio surgen ante la coyuntura actual y las peticiones que al respecto hacemos a la honorable comisión. Con su venia, quisiera dar la palabra a Silvia Paredes. Buenos días a todos los presentes. Voy a leer una parte y luego voy a contar mi experiencia aquí en Perú. Los venezolanos estamos aprendiendo de las imposiciones históricas con las que un gobierno a espaldas de los derechos humanos nos está obligando a abandonar nuestro amado país. Para los venezolanos no ha sido nada fácil enfrentar el ser parte de esta enorme diáspora que hoy día está diseminada por todo el mundo, pues no tenemos cultura o tradición de emigrar. Y mucho menos de ser refugiados, como es su mayoría, como lo soy yo y todos los venezolanos que han estado fuera de Venezuela. Quiero agradecer a todas las organizaciones aquí en Perú que nos han tendido la mano, a cada uno de los venezolanos y nos han brindado apoyo para la asesoría para estar como en calidad de refugiados en Perú. El Perú nos ha recibido a los venezolanos de manera noble y con los brazos abiertos y ha dado una herramienta que ha sido la aprobación del Permiso Temporal de Permanencia, PTP. Como así lo ratifica esta herramienta, muchos venezolanos en mi parte fuimos beneficiados por esta norma migratoria. Sin embargo, hoy día son muchos más los que se encuentran fuera del alcance de esta y solo han podido adelantar solicitudes de refugio en la búsqueda de protección a sus más elementales derechos fundamentales vulnerados en Venezuela. El permiso temporal de permanencia, si bien es una norma inédita que nos permite permanecer de manera regular en Perú y adelantar con total normalidad nuestras tareas diarias, hoy pretende ser desconocida por muchas entidades públicas y privadas con las consecuencias que ello acarrea. La Comisión Especial para los Refugiados está colapsada ante miles de solicitudes de refugio de venezolanos que están huyendo de la crisis y han llegado a Perú y a otros países. Esto impide que sus casos sean conocidos de manera rápida y puedan alcanzar plena protección a sus derechos fundamentales en esta noble patria. Los venezolanos llegamos a Perú huyendo de atropellos, de inseguridad, de falta de alimentos,
de falta de medicamentos porque tenemos una crisis humanitaria. Discúlpenme si se me quiebra la voz porque voy a hablar de mi experiencia. Vine a Perú en bus, como la mayoría de los venezolanos en la parte de Sudamérica han salido. Son 5 días de carretera cuando sales desde la capital, que es Caracas. En mi caso pasé 2 días sin bañarme, porque es así, todos los que emigramos. Yo emigré a Perú con solamente $650, de los cuales 150 fueron en pasajes. Bajándome de un bus, tomando otro bus para poder alcanzar la ruta y llegar. Llego a un país donde no conozco a nadie, porque no conocía Perú, no tengo amistades en Perú, sino que solamente tomé la decisión de emigrar, porque tengo 2 hijos en Venezuela, soy hija única y tengo a mis padres allá. Estando allá no los puedo ayudar. Mi mamá tiene problemas de tensión, los medicamentos no se consiguen. Mis hijos no tienen un futuro en Venezuela porque hasta su educación se está viendo violentada y vulnerada porque tenemos un gobierno que los quiere adoctrinar desde muy pequeños. Y eso es algo que está latente en lo que quieren hacer con la constituyente en estos momentos con su aprobación. Es la violación de nuestros derechos como venezolanos, son los atropellos que vemos en las imágenes que ustedes pueden ver en televisión, que no es mentira. Gracias a Dios, a nivel mundial, muchos medios, muchos periodistas han ido y han podido presenciar la represión, los actos de violencia que sufrimos. Y esto no es algo que viene desde abril que está ocurriendo. Esto es algo que ha venido ocurriendo en 18 años, porque poco a poco nos han cortado nuestra forma de expresarnos. Pensar diferente en Venezuela es un pecado. Y lo pagas con cárcel, con represión y con ser violentado tus derechos como persona. Hoy en día en Venezuela no se respetan los derechos humanos, no los tenemos. No nos respetan ni siquiera el derecho a satisfacer nuestras necesidades básicas, como es la comida, como es la salud y como es el derecho a pensar diferente. Cuando te acoge un país que decides emigrar, adaptarte y conocer la cultura no es tarea fácil. A veces ser extranjeros te etiquetan y te ven como alguien que quieres amenazar el puesto de trabajo donde estás llegando. Bien es sabido que aquí en Perú se logró algo que en pocos países se hace, que es el permiso temporal permanencia para nosotros poder estar de una forma, ejercer nuestras actividades diarias de forma normal o legal y tener acceso a un trabajo. Hay mucha desinformación sobre esta herramienta migratoria. Y ahorita con la cantidad de personas que están llegando, está suspendida su nueva aprobación. Hay mucho desconocimiento por parte de las personas que pueden dar empleo a personal venezolano extranjero. Muchos de la mayoría de los que hemos emigrado somos profesionales. En mi caso, yo soy licenciada en Administración de Recursos Materiales y Financieros. Y pues queremos aportar, no queremos ser una carga para el país que nos acoge. Y la mayoría de los venezolanos que hemos emigrado a nivel mundial, que hemos sido tomados como refugiados, somos personas calificadas, no todos somos no profesionales. Y doy gracias de verdad por esta oportunidad. No es fácil emigrar. Y más en el caso de Venezuela, que la mayoría no somos migrantes. Nosotros somos un país que acogemos personas. Y en esta oportunidad nos tocó a nosotros tener que salir del país. Todo lo que puedan hacer al respecto para ayudar a Venezuela, por favor, háganlo, porque nadie quiere salir de su país. Honestamente, nadie quiere salir. Doy gracias por esta oportunidad y porque a nivel mundial todos los ojos están puestos en Venezuela y esperando que la constituyente pues no sea aprobada, porque no es que tengamos una democracia. Tenemos dictadura desde hace 18 años y con la aprobación de la constituyente en los próximos días es la declaración definitiva de una dictadura en Venezuela. Y pues los que podrán salir, y los que no, tendrán que vivir en un régimen de dictadura, como fue el caso de los cubanos. Y eso es lo que no queremos en Venezuela. Los que podamos ser portavoz de la situación que se vive en el país, pues vamos a ser portavoces y replicadores de lo que está ocurriendo. No es mentira lo que está pasando, la violencia que vemos de los guardias nacionales, es verdad. Gracias. Gracias.
La grave crisis política, económica y social que vive la República Bolivariana de Venezuela viene provocando constantes flujos de migración forzada, internamente y hacia el extranjero. Movilizaciones que han provocado situaciones de desprotección individual y colectiva y que requieren de una mirada regional y respuestas de protección integral y adecuada. Tal como lo ha expresado esta comisión, un gran número de venezolanos se ha visto forzado a migrar a otros países de la región como mecanismos de supervivencia, como consecuencia de la situación humanitaria, en particular a los afectados que viene ocasionando la escasez de alimentos, medicamentos y tratamientos médicos. El secretario general de la OEA ha manifestado que en Venezuela hay una profunda crisis humanitaria de una escala inaudita en el hemisferio occidental, donde se ignoran los derechos políticos y civiles. Así, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, desde noviembre del 2015 hasta octubre del 2016 hubo una inflación del 552% de los productos alimentarios, lo que dificulta enormemente a la población la compra de alimentos. Y según el Observatorio Venezolano de la Salud, el 12,1% de la población comía únicamente dos veces al día o menos. En cuanto a la salud, varias asociaciones profesionales venezolanas han estimado la escasez de medicamentos de un elevado precio en un 75% y la de medicamentos esenciales en un 90%. Mientras que el Ministerio de Salud de Venezuela reportó que en el 2016 la tasa de mortalidad materna aumentó en un 65,79% y la tasa de mortalidad infantil aumentó en 30% con respecto a las cifras del 2015. Y ante esta situación, y mientras que la mayoría de países de la región están comprometidos ante la crisis política interna que atraviesa Venezuela, no ocurre lo mismo con las respuestas a las personas venezolanas que llegan a su territorio. Sobre los datos estadísticos relacionados con personas venezolanas de la región, es necesario mencionar la poca o nula disponibilidad de información sobre datos migratorios reales, por lo que una parte provoca la invisibilización de la situación y de manera más directa la dificultad de construcción de políticas públicas reales y efectivas. De la información que se tiene al respecto, se evidencia el incremento de personas que han salido de Venezuela, especialmente en los últimos 3 años. Mientras que hasta el año 1992 no excedían de 30.000 personas residiendo en cerca de 20 países, en la actualidad se estima que el número de personas que han salido de Venezuela oscila entre 1.500.000 y 2.500.000 personas con destinos de 94 países diferentes. Entre las personas que salen del país, es significativo el aumento de personas en necesidad de protección internacional y se ha visualizado el considerable aumento de solicitudes de refugio de personas de nacionalidad venezolana en la región. De acuerdo al ACNUR y a esta comisión, en los últimos 5 años ha existido un incremento de 8.228% de solicitantes de asilo a nivel mundial. Y esto contrastado en la manera dramática en una disminución de un 8% en el porcentaje de personas reconocidas como refugiadas en el mismo periodo, lo que evidencia una contradictoria respuesta de los estados a la realidad de necesidad de protección. En el caso de Colombia, existen más de 250.000 personas venezolanas que residen en el país, de las cuales solamente 45.000 se encuentran de manera regular. En Brasil, hay más de 12.000 venezolanos y venezolanas que han llegado solamente en el 2016, 7.150. En Argentina, las radicaciones temporales de personas de nacionalidad venezolana aumentaron de 1.777 en el 2014 a 4.707 en el 2015. Y en el 2016 se radicaron un promedio de 30 venezolanos por día hasta un total de 11.298. Casi han triplicado las cifras del año anterior. En Chile, 8.000 ciudadanos venezolanos se encuentran regularmente en el territorio, habiendo aumentado las visas otorgadas de 1.463 en el 2003 a 8.381 en el 2015. En el caso de Panamá, el Servicio Nacional de Migración recibió en el 2015 7.526 solicitudes de permisos migratorios en comparación del 2014, donde fueron únicamente 2.794. Los de Estados Unidos mexicanos en el año 2000 contabilizaron 2.823 inmigrantes venezolanos y venezolanas, estimándose actualmente cerca de 20.000 personas que se encuentran en el país, especialmente en los últimos 3 años.
En el caso de Ecuador, se estima que entre 15.000 y 18.000 personas de nacionalidad venezolana residen en el país. Y en el caso de Perú, fuentes consulares han manifestado que hasta mayo del 2015 estaría viviendo aproximadamente 15.000 personas de nacionalidad venezolana. La respuesta de los estados ante esta situación se ha caracterizado por la invisibilización de la problemática y poca o nula respuesta, incluso a veces de manera restrictiva, pese a la evidencia de la necesidad de protección. Así, en el caso de Colombia, en mayo del 2017 se implementó la tarjeta de movilidad fronteriza, que les permite la movilidad temporal a los habitantes venezolanos de la región, especialmente en zonas de frontera, pero no supone una alternativa de regularización migratoria y tiene limitaciones tanto geográficas, de temporalidad y en tema de acceso a derechos. En el caso de Argentina, la reciente aprobación del nuevo decreto de necesidad y urgencia supone la obstaculización del ingreso y la permanencia de migrantes en el país y puede suponer la aceleración para la expulsión de los mismos, suponiendo un grave retroceso a la ley de migraciones. Por su parte, en Panamá, en mayo del 2017, decidió restringir su política migratoria hacia las personas venezolanas a través del decreto 269, que reduce a 90 días la posibilidad de estancia como turistas, dificultando gravemente una forma usada por muchas personas para poder permanecer en el territorio. Con su venia, honorable comisión, cedo la palabra a mi compañero César Ruiz, del Servicio Jesuita de la Solidaridad. Buenos días. Sobre el incremento de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, gran parte de la población venezolana que sale de su país lo hace ante la grave crisis humanitaria y política existente, que provoca la continua violación a sus derechos humanos. Estas personas con necesidad de protección internacional se han encontrado en muchos casos con criterios políticos negativos de los estados a reconocer la protección internacional, sistemas nacionales precarios o incapaces de atender estas solicitudes de asilo, inaplicación de normativa y estándares regionales al responder estas solicitudes, como la definición ampliada de Cartagena. En el caso de Colombia, en el año 2012, ha existido un incremento de las solicitudes, habiendo recibido solo en el primer trimestre del 2017 191 solicitudes. Ello con un tiempo muy extenso para respuestas y la imposibilidad de ejercer su derecho al trabajo legalmente. En Brasil, la cantidad de venezolanos que solicitaron asilo aumentó de 54 en el año 2013 a 2.595 en los primeros años del 2016. En Roraima, por ejemplo, 9 ciudadanos venezolanos solicitaron asilo en el 2014. En el 2016 fueron 2.230. De estas solicitudes, a diciembre del 2016, solo se han resuelto 89 de los 4.670 casos pendientes. Ante la incapacidad de respuesta a las solicitudes, se les da una constancia de solicitud aproximadamente a 4.000 personas que están en esta situación, lo que genera riesgo de deportación y la imposibilidad de trabajar de manera legal. En Chile, debido a la alta demanda y posiblemente debido a la no consideración de que estas personas necesitan protección internacional, en ocasiones no se admite la formalización de sus solicitudes sin poder ingresar al procedimiento. En Panamá, tanto las tasas de admisión a trámite como las de reconocimiento son prácticamente nulas para personas venezolanas, habiendo superado el número de solicitudes en 2017 a las personas colombianas que solicitaron también la misma condición, la históricamente más numerosa. Asimismo, las personas solicitantes de la condición de refugio en Panamá actualmente no están obteniendo ninguna documentación que acredite esta condición, con los riesgos e imposibilidad de derechos a que puedan acceder a derechos fundamentales. En Perú, en el 2015 se han registrado 400 solicitudes de asilo y en el 2016 la cifra alcanzó a 4.326. Cerca del 90% de estas solicitudes corresponden a ciudadanos venezolanos. En México, según datos proporcionados por el gobierno, mientras que hubo 56 solicitudes de venezolanos en el 2014, de los cuales solo 9 fueron reconocidos, se pasó a 361 en el 2016, de los cuales se reconocieron a 296. En el primer trimestre de este año han habido 405 solicitudes de asilo, superando ya las solicitudes presentadas el año pasado. Vulneración de derechos en el tema de deportaciones. Los estándares de protección regional han establecido el régimen de excepcionalidad y de carácter de última ratio de los procesos de detenciones migratorias, así como el apego estricto a las garantías de debido proceso, protección judicial y dignidad humana en los procesos de expulsión
o deportación. Sin embargo, en Colombia, en el año 2012, las sanciones administrativas migratorias a ciudadanos venezolanos se han multiplicado, elevándose a 2.787 solo en los primeros 5 meses del año 2017. Incluyen deportaciones, expulsiones y sanciones económicas. En Brasil, en el 2016, en el estado de Roraima, se deportaron 514 venezolanos, mientras que en el 2015 solo se habían deportado 20. Recordando que en Brasil la Policía Federal tiene la facultad legal para realizar deportaciones sumarias en los casos de violación de seguridad nacional, orden político, social y la economía popular. Ese es el caso ocurrido en diciembre de 2016, en que la Policía Federal intentó deportar a 450 miembros de la comunidad indígena venezolana Guarao, habiendo sido detenida esta deportación gracias a la intervención de la Defensoría Pública. En Panamá se han detectado deportaciones o expulsiones que no han respetado un debido proceso, al no contar con abogado para su defensa. Asimismo, en 2017 se detectaron casos que se negó acceso a territorio de manera arbitraria. En México, según datos de las autoridades migratorias, durante el primer trimestre del 2017 se realizaron el triple de detenciones a personas venezolanas que en el mismo periodo del 2016, solo por no acreditar una condición migratoria. Sobre la precarización laboral. La irregularidad migratoria y el no reconocimiento del derecho al trabajo para solicitantes de asilo ha generado una grave situación de precarización laboral. En muchos de los casos ha generado explotación y no reconocimiento de beneficios sociales. Además, el incremento en condiciones muy precarias en sectores de economía informal. Asimismo, se ve un creciente desarrollo de sentimientos xenófobos y rechazo a las personas venezolanas. Mientras que en muchos países también en temas de acceso a la salud por temas de emergencia ha sido respetado, no así el acceso especializado continuado, evidenciándose limitaciones o imposibilidades de acceso como casos reportados en Colombia y Ecuador. Y en casos como Brasil, el incremento de la población no ha traído consigo la adopción de medidas adecuadas para garantizar la atención necesaria, como en el caso del estado de Roraima en Brasil. Buenas prácticas. En Brasil, en el año 2017, se adoptó una resolución que facilita obtener un permiso de residencia por 2 años, abierto también a personas en condición migratoria irregular. En Perú, se ha aprobado el Decreto Supremo 002-2017, que facilita la regularización migratoria de personas de nacionalidad venezolana. El detalle está que las personas que han ingresado posterior al 2 de febrero de este año no pueden aplicar al PPT sin posibilidades de poder regularizar migratoriamente. La respuesta del gobierno mexicano y la COMAR ante solicitudes de asilo de personas venezolanas visibiliza una voluntad de reconocimiento a la necesidad de protección. Ha existido un porcentaje de reconocimiento en el sistema mexicano, cerca del 100% de solicitudes presentadas. En el caso de Argentina y Uruguay, es rescatable la aplicación de la visa Mercosur, que de manera unilateral la aplican para los ciudadanos venezolanos. La ley de movilidad de Ecuador ha permitido que las personas venezolanas también accedan a una visa UNASUR. A continuación, se da la palabra a mi compañero Jorge Acero, quien nos pondrá las conclusiones y peticiones. Buenos días, señores y señoras comisionados. A continuación, planteamos que como conclusión de lo expuesto hasta ahora y de lo que hemos escuchado, es indudable la existencia de una grave crisis humanitaria en Venezuela, que está generando el desplazamiento forzado de miles de personas hacia otros países de la región, tratando de garantizar su supervivencia y la de sus familias. Por ello, consideramos que es esencial y necesario que los Estados de América respondan de forma urgente a esta situación desde un enfoque de derechos humanos y del respeto de sus obligaciones internacionales, tal como establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchas de estas personas necesitan protección internacional y deberían ser acogidas y reconocidas como refugiadas, al haber salido forzadamente de su país ante la violación masiva de sus derechos humanos. Y por ello, de acuerdo a lo establecido en los instrumentos internacionales y en la misma Declaración de Cartagena, incluidos también los estándares interamericanos de movilidad humana, que entre otras cosas expresan que los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han coincidido en que el término refugiado es aplicable a aquellas personas que han huido de sus países de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada,
la violación masiva de sus derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Este criterio, además, fue ratificado por los Estados en diciembre del 2014 en Brasil, donde se confirmó la necesidad de profundizar una respuesta regional adecuada y solidaria y reafirmando el llamado colectivo a los países para profundizar el nivel de articulación, complementariedad, cooperación y convergencia en los temas relacionados con migración, personas refugiadas y desplazadas. Entre los compromisos de la declaración y el Plan de Acción de Brasil se establecían ofrecer protección internacional a las personas que lo necesiten, avanzar hacia una progresiva armonización de políticas públicas, normas y procedimientos en materia de protección de personas refugiadas, desplazadas y apátridas, implementando para ello las alternativas temporales o permanentes ofrecidas por los sistemas de integración regional para promover su integración en terceros países y como un mecanismo regional de solidaridad. Además del compromiso a continuar avanzando en la aplicación de la definición ampliada de refugiado recogida en Cartagena, consolidar los sistemas nacionales de determinación de la condición de refugiado y fortalecer la coordinación de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para garantizar el efectivo acceso a las personas refugiadas a servicios públicos solidarios como la salud, la educación, la vivienda y el empleo. Incluso en el caso de que los países no reconocieran a personas venezolanas como refugiadas, esas personas no pueden ser en ningún caso obligadas a retornar a Venezuela, dado que significaría someterlas a tratos crueles, inhumanos o degradantes ante la imposibilidad real y demostrada de acceder a necesidades básicas como los alimentos o las medicinas y vulnerando con ello el principio de no devolución. Y frente a esto, como hemos visto y escuchado, las respuestas de los Estados han mantenido en general una línea de restricción y seguridad, con incremento de deportaciones y mayores controles en frontera, sin que existan o habiendo sido inadecuados los mecanismos de identificación, atención y protección. En este sentido, el mismo secretario ejecutivo de esta comisión, con ocasión del Día Mundial de Refugiados, expresó: las crisis de refugiados que estamos viviendo no son solo de números, son principalmente crisis de falta de solidaridad y de voluntad política, añadiendo que necesitamos políticas regionales innovadoras basadas en la cooperación y la responsabilidad compartida de los Estados, por lo que la aplicación de estándares internacionales y regionales de protección y de internacional deben ser priorizados como mecanismos idóneos para la construcción de políticas regionales y nacionales. Frente a ello, nuestras recomendaciones: es imprescindible que a nivel regional y nacional se desarrollen normativas y políticas públicas que garanticen de forma efectiva la protección y no devolución a su país de origen de las personas venezolanas. Y ello implica, entre otras cosas, la necesidad urgente de conocer cuántas personas venezolanas existen en esta situación, garantizar el acceso al territorio y al procedimiento de asilo, desarrollar mecanismos de protección complementaria que permitan a las personas venezolanas regularizar en cualquier caso su situación y evitar la devolución a su país de origen. La acción de espacios regionales supraestatales para impulsar esas respuestas adecuadas. Garantizar enfoques diferenciados adecuados en función de condiciones como el género, la etnia o la edad. Y garantizar, en cualquier caso, el acceso a derechos y servicios básicos. Y por ello solicitamos a esta comisión que se realice un informe temático sobre migración y necesidad de protección internacional de las personas venezolanas desplazadas en la región. Proceso a desarrollar con participación de Estados y sociedad civil. 2. Que la Comisión se pronuncie sobre la necesidad de respetar los derechos humanos de la población venezolana desplazada en los países de la región y basado en la crisis humanitaria existente en Venezuela, afirmando la necesidad de desarrollar mecanismos de protección y no devolución y exhorte a los países de la región y entidades supranacionales
a cumplir obligaciones y estándares internacionales y regionales en materia de movilidad humana y asilo, incluida la Declaración de Cartagena. Y, finalizando, que la Comisión Interamericana, en cuanto a entidad consultiva de la OEA, proceda a informar a la misma de la situación descrita, con el objetivo de que pueda ser tratado este tema en Asamblea General y adoptados por los Estados compromisos efectivos y reales de respuesta adecuada a la situación de la población venezolana desplazada en la región. Quinto, crear un mecanismo regional específico a cargo de la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes y Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, con la finalidad de monitoreo permanente y emisión de recomendaciones y opiniones sobre la respuesta de los Estados ante esta situación y el seguimiento de las medidas adoptadas por los Estados. Y, finalmente, que en su comunicado al cierre de este periodo de audiencias, la Comisión destaque la necesidad y urgencia de que los Estados en la región establezcan medidas para proteger y garantizar los derechos de las personas venezolanas en sus territorios nacionales, fortaleciendo los mecanismos de identificación y atención, especialmente para las personas en necesidad de protección internacional, y adoptar medidas de protección complementaria que permitan una regularización migratoria y, en todo caso, garantizar sus derechos. Pido disculpas por el retraso y la demora. Agradezco a la comisión, quedamos dispuestos para posibles preguntas y cedo la palabra con gusto a Juan Carlos Murillo de ACNUR. Iba a darles un tiempo adicional para poder hacer su declaración, pero no puede tomar mucho tiempo. Señor del ACNUR, por favor, hemos ya sobrepasado el tiempo. Su antecesor se ha repasado por el tiempo. Pero quizá pueda, lo que falta lo podría presentar ante la comisión por escrito. Muchas gracias, señora presidenta. En aras del tiempo y sobre la base de la exposición hecha por los colegas de la sociedad civil, seré sumamente breve. Sin embargo, como ACNUR, quisiéramos agradecer la oportunidad de referirnos a una situación que nos concierne a todos y que ciertamente debe ser de preocupación regional, haciendo un llamado vehemente a la solidaridad. Y diré por qué creemos que en el caso actual ya no hablamos de una situación de migrantes, sino de una nueva situación de refugiados. En primer lugar, quisiéramos resaltar el hecho que se trata de una crisis humanitaria donde el tema de la inseguridad, la violencia y la inestabilidad política hoy genera nuevos movimientos de refugiados. Y en consecuencia, para aquellos que preguntan quiénes son los refugiados en las Américas, nuevamente la respuesta del ACNUR es: se trata de nuestros hermanos y de nuestras hermanas latinoamericanas. En consecuencia, si bien es cierto conocemos otros fenómenos que se presentan alrededor del mundo, es importante llamar la atención que tenemos una nueva crisis humanitaria en la región y que muchos de los venezolanos y venezolanas que salen del país necesitan acceder al mecanismo nacional de protección para la identificación de personas refugiadas. Si bien es cierto, se trata de una crisis humanitaria, igualmente el ACNUR quiere reconocer el hecho que estamos hablando de un país de origen, en este momento, que tradicionalmente ha sido uno de los países más generosos en materia de protección de refugiados del continente. Venezuela, durante décadas, ha dado protección como refugiados no solamente a sus vecinos, sino a personas que han venido de todas partes del mundo. El punto que queremos hacer es no solamente la generosidad del pueblo y del gobierno venezolano para recibir a refugiados, sino el hecho que un país tradicionalmente de asilo se puede convertir en pocos meses o en años
igualmente en un país de origen. Creemos que esto es sumamente importante resaltarlo en la medida que estamos avanzando para negociar un pacto global sobre refugiados y, en consecuencia, esta región no solamente debe tener presente que tenemos nuevos refugiados de la región, sino que igualmente es necesario adoptar mecanismos de responsabilidad compartida. Si bien es cierto, se ha indicado acá que, en efecto, no contamos con cifras confiables con respecto al fenómeno global de la migración y personas necesitadas de protección internacional que proceden de Venezuela, algunas cifras preliminares son bastante elocuentes. Por ejemplo, en el caso de Colombia se habla de más de 1 millón de personas venezolanas ya en el territorio, y en algunos países, principalmente en el caso del Caribe, el impacto es realmente desproporcionado. Por ejemplo, si ustedes toman Aruba, con una población de 120 mil personas, hoy se estima que en el país existen más de 20 mil venezolanos ya asentados en este territorio. En consecuencia, dependiendo de cuál estado o territorio en el Caribe estemos hablando, se trata de más del 10% de la población de este territorio o país. En consecuencia, el efecto puede ser desproporcionado dependiendo del país del cual estemos hablando. Dentro de este universo de la migración, quisiéramos igualmente resaltar que ya para finales del año 2016, más de 45 mil personas eran solicitantes de la condición de refugiado procedentes de Venezuela en distintos países de la región, así como en España. En consecuencia, sobre la base del fenómeno que se viene observando y en particular el tema de los movimientos transfronterizos que impactan de manera particular a Colombia, a Guyana, a Brasil, pero igualmente a Trinidad y Tobago, a Curazao y Aruba, el ACNUR viene trabajando con estos gobiernos no solamente para hacer un monitoreo más cercano de lo que está pasando en la frontera, sino igualmente en planes de contingencia. Esta región debe estar preparada para una nueva crisis de refugiados. Y en consecuencia, independientemente de cuáles sean las respuestas de protección que brinden los estados, sí queremos resaltar que, si bien es cierto, se creía que la migración venezolana era de carácter económica, hoy estamos ante una situación donde cada vez más está el componente de refugiados y, en consecuencia, los estados deberán garantizar acceso al territorio, respeto al derecho de asilo y, en particular, respeto al principio de no devolución. Ciertamente, la crisis humanitaria exige no solamente solidaridad, sino distintas respuestas de protección por parte de los estados. Y, en consecuencia, vemos y resaltamos como buenos ejemplos regionales los mecanismos humanitarios temporales adoptados por Perú y Brasil, pero igualmente el acceso a la visa de Mercosur en el caso de Argentina y Uruguay. Para concluir, quisiera señalar que ciertamente ante una crisis de esta magnitud que impacta de manera diferenciada a los distintos países, el ACNUR es el criterio y es un llamado vehemente a los estados para que no devuelvan a venezolanos a su país mientras la presente situación no cambie de manera significativa. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Muchas gracias, Alto Comisionado. Y si pudiera pedirle que nos haga llegar su presentación para nosotros poder contar con ella, sería muy útil. Muchas gracias. Ahora quisiera darle la palabra al Comisionado Vargas para que tome la palabra, porque él es el relator de migrantes dentro de la comisión, para que pueda tomar la palabra. Dependiendo de cuánto tiempo nos quede, yo puedo cederle mi tiempo sin duda. 30 segundos. Para mí, o sea, no para ti, yo quiero tomarme 30 segundos. Buenos días para todos. Realmente la crisis que se está afrontando a nivel de América entera, pues ustedes la conocen muy bien. Nosotros tenemos en la
en el fondo 63 millones de personas que están pues padeciendo toda esta securitización de fronteras, la manera como los países enteros han estado haciendo la devolución de personas, etcétera. Y de esas 64 millones, pues hay 54 que corresponden a los que quieren ingresar a Estados Unidos, 7 que quieren ingresar a Canadá y 9 millones de personas que son las que tienen que ver con Latinoamérica. Me llama poderosamente la atención un dato que ustedes están suministrando en el documento preparatorio para la audiencia temática del día de hoy, en el cual ustedes nos informan que hay un aumento de solicitudes de asilo entre el año 2012 y finales del año 2016 que alcanza la cifra del 8,828%, 8,82%. Pero que al mismo tiempo, dentro del mismo periodo, hay una disminución del 8% en el número de personas que son reconocidas como refugiados, que fue la cifra que te expusiste. Entonces, la pregunta que yo les haría es, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen ya en el tema, ¿cuál será la razón para que se presente esto, que se ve como una gran paradoja y que pues es bastante, no solo significativa, sino preocupante? ¿Cuál es la razón para que disminuya el número o el porcentaje de reconocimientos de refugiados a pesar de que ha aumentado el número de solicitudes de asilo? Me permito muy rápido ahora contestar. Efectivamente, como usted dice, señor comisionado, es muy revelador. Está en el gráfico que se les ha pasado, cómo hemos pasado de 4.000 solicitudes de asilo en el 2014 a 34.000 en el 2016 de personas venezolanas a nivel global. Y cómo efectivamente eso supone un incremento del 8.000% sobre solicitudes, mientras que los reconocimientos ha bajado. Ahí, evidentemente, ACNUR puede tener su opinión. Nuestra opinión sería que finalmente sigue existiendo todavía hoy en nuestros países de la región una percepción desde los gobiernos de que las personas venezolanas no son refugiadas y no necesitan protección internacional, identificándolas como hace unos años, cuando no existía la situación actual, al menos de esta forma tan crítica, de vulneración masiva de derechos humanos, de violencia generalizada. Recordamos que Venezuela es uno de los países más violentos hoy en nuestra región, y los estados no han reaccionado, no han tenido ese enfoque y esa mirada que necesitarían tener respecto a la necesidad de proteger internacionalmente a las personas venezolanas. Falta, como expresaba además Juan Carlos, el que los estados efectivamente se den cuenta o se quieran dar cuenta y, como decía el mismo secretario general de la Comisión, valoren y respondan políticamente cumpliendo su obligación internacional y desde la solidaridad, porque son refugiados y son refugiadas la mayoría de las personas venezolanas, en nuestra opinión, por supuesto, que hoy se ven forzadas a salir de Venezuela. Y falta la voluntad política, tanto de los estados como de las entidades supraestatales regionales, para que eso efectivamente sea aplicado, y la conciencia de necesidad de aplicar la normativa internacional que existe, especialmente Cartagena, cumpla con la obligación o cumpla con la responsabilidad para dar esa protección internacional que hoy, sin duda, necesitan en la región. Una inquietud que quiero formularte, tú que declaraste sobre la manera como tuviste la experiencia, que nos dices muy dolorosa, de haber transitado desde Venezuela hasta el Perú para llegar acá. Y la percepción o la experiencia que tuviste con relación a el acceso a la justicia, la persona que transita de un país hacia otro, ¿tiene posibilidades de acceso a la justicia? ¿Qué trato van dando en los países? Si realmente es una persona a quien le incurren
en vejámenes de alguna índole, quisiera que nos contara un poco más a fondo la experiencia que le corresponde a los que tienen que emigrar de sus países. En mi caso particular, no tuve ningún incidente en cada uno de los puestos fronterizos, únicamente fue al salir de Venezuela. Realmente cuando sales tienes que mentir, dices que vas a comprar alimento, porque si llegas a manifestar que estás saliendo huyendo de la crisis, la Guardia Nacional te detiene. En el puesto fronterizo de Venezuela a Colombia, cuando me entrevistaron, que fue salir mi pasaporte de salida de Venezuela para poder entrar a Colombia, me preguntaron cuál era el motivo. En ese momento yo viajé con una sola maleta y dije no, porque iba a visitar a un familiar y iba a ir a comprar alimentos para poder acceder al permiso cuando tú cruzas el puente. En Venezuela es donde se ve más la agresión por parte de nuestros militantes venezolanos hacia nosotros los venezolanos. En los distintos puestos migratorios en Colombia, pues no te hacen muchas preguntas, sino si vas de turista a paseo. En el caso de Perú, cuando ingresé, ahí sí manifesté que venía por mejorar mi calidad de vida, para mí y para los míos, porque es el país donde decidí elegir para poder empezar desde cero una nueva vida, porque si bien tengo 37 años, fueron 37 años en Venezuela y ahorita estoy empezando desde cero. No tengo nada aquí, ni propiedad que yo tenía en Venezuela, ni siquiera la puedo vender. Y porque solamente necesito darle a mis hijos un futuro que lamentablemente en el país en el que nací no existe. En el paso de Ecuador, Colombia-Ecuador, las autoridades migratorias fueron muy receptivas, te preguntan cuál es el motivo de tu visita, solamente como transeúnte, porque no iba a permanecer en esos países ni de Colombia ni de Ecuador. Pero el trato hasta ahora de la parte migratoria cuando ingresas ha sido muy receptivo, de mucha solidaridad. Y de hecho la policía migratoria te pregunta, ¿es cierto lo que está pasando? ¿Es cierto que no hay papel higiénico, que no hay medicinas? Y es la realidad que vivimos. No tenemos seguridad. En mi caso en Venezuela, yo a las 6 de la tarde tenía que estar con mis hijos en mi casa, porque ya después de las 6 de la tarde no puedes salir porque corres el riesgo de perder tu vida. Si no tienen algo de valor que quitarte los delincuentes, te quitan la vida. Porque así estamos. Estamos en un país de anarquía, en donde no se respetan los derechos. O sea, no hay nada, no existe absolutamente nada. ¿Aquí ya estás con tus hijos? No, mis hijos todavía están en Venezuela. ¿Quieres hacer algún tipo de comentario, especialmente con relación a la primera pregunta? Ante la pregunta que se hace en relación, ¿cómo se explica el hecho que si bien existe un incremento en el número de solicitudes, esto no se refleje en el número de reconocimientos? Y hay distintas explicaciones para ello. Si bien es cierto, los distintos estados de la región disponen de respuestas de protección o mecanismos de protección con base en su normativa interna y regional, lo cierto es que el enfoque no está armonizado o las respuestas son disímiles. Por un lado, tendríamos que reiterar más entre los estados que el reconocimiento de la condición de refugiado es un acto humanitario, apolítico y que no debe ser considerado inamistoso entre los estados. Pero lo cierto es que subsisten tensiones bilaterales que hacen que en algunos casos un estado prefiera o no procesar las solicitudes o mantener el reconocimiento a niveles un tanto bajos. ¿Por qué? Bueno, porque algunos estados temen lo que se llama un factor de atracción o un pull factor. Si comienzo a reconocer solicitantes de la condición de refugiado, pues llegarán más solicitantes que expongan esta necesidad. También está el hecho que algunos estados han privilegiado la existencia de alternativas migratorias nacionales o regionales, en particular los permisos temporales y el acceso a la visa Mercosur o a la visa UNASUR. Esto ciertamente es una respuesta a protección, pero hay que considerar el hecho de la temporalidad y también el costo que tiene para un solicitante de esta regulación migratoria, ¿no?
dependiendo de cuál estemos hablando, entre 150 y 250 dólares, lo cual para la mayoría de las personas que quieran acogerse a esta respuesta de protección, mucho dependerá si cuenta o no con los medios. También, como se señaló por parte de los colegas de la sociedad civil, todavía subsiste en muchos estados el hecho de creer que esta situación de inestabilidad en Venezuela lo que da lugar es a movimientos migratorios, sin ver el aspecto de cuántas personas dentro de esos movimientos migratorios necesitan protección internacional. Entonces, tenemos que crear o hacer más conciencia sobre la necesidad de reconocer estas necesidades de protección internacional. Ahora, porque es difícil explicar cómo es posible que en un país como México 100% de los solicitantes venezolanos sean reconocidos como refugiados, mientras que en otros países de la región, más cercanos obviamente a Venezuela, la tasa de reconocimiento es de 10, 15, 20 o 30%. Igualmente quisiera llamar la atención sobre el hecho que en un sistema de asilo tan complejo como el de los Estados Unidos de América, la tasa de reconocimiento es del 75%. La cifra creo que es bastante reveladora porque estamos hablando de un sistema de asilo que tradicionalmente ha sido considerado como sumamente difícil para obtener el reconocimiento de la condición de refugiado. En consecuencia, creo que lo que debemos buscar es generar más solidaridad entre los distintos países de la región, la misma que Venezuela ha tenido con muchos países del continente y de otras partes del mundo. Muchísimas gracias. Tenemos que terminar esta audiencia en este momento. Nos hemos pasado del tiempo acordado, pero quiero, sin embargo, agradecerles muchísimo. Yo simplemente he sido relatora para los migrantes por un tiempo. Y ahora, bueno, los comisionados tienen que ver este punto. Y ahora son nuevas tareas que se presentan a esta relotería, porque el problema del que estamos tratando ahora es un problema que crece día a día. Entonces, vamos a ver de todas maneras todo lo que podamos hacer para ayudarlos en esta tarea y en este objetivo. Les pediría, por favor, que nos envíen por escrito todos estos petitorios de la intervención que nos están pidiendo, todas las solicitudes que les están haciendo a la comisión, todo lo que estaban presentando y que por motivos de tiempo tuvieron que recortar. Y cualquier otra información adicional que ustedes tengan, de manera que nosotros podamos actuar de manera diligente. Muchísimas gracias nuevamente y por favor mantengámonos en contacto. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado en esta audiencia. Espero que hayan obtenido información útil. Y en este momento debemos ya terminar con esta audiencia, que la doy oficialmente por concluida. Gracias.